Buenas, soy Xavi Nijón y volvemos de nuevo con Ultimate Amiris Dreadnought. Visto que entraba hoy el parche en cuestión, he cogido el juego, bueno, lo cogí hace unos días, cogí y me puse a hacer una máquina virtual y así nos actualiza. Vamos a la batalla. Y a ver, un momento. Seshu. Vaya, tiene más tonelaje que yo. Probemos. Creo que sí. Y mientras, pues... pues vamos, tenemos un consejo de juego de nuevo. Iniciamos batalla. Espero poderlos hundir, ¿no? Pero bueno, vayamos a ello. Lo dicho, he hecho una máquina virtual. Para el que no sepa qué es eso, es hacer una copia del sistema operativo, de Windows y demás. Y allá adentro solamente tengo el juego. Descargué el juego, lo añadí. Mira, esto creo que queda bien con foto. A ver, foto por capítulo. Sí. Vale. Lo despegaremos. Un momento. Quito los torpedos. No vaya a ser que tengamos sorpresas. Y creo que queda hacia adelante. Vale. A ver. Pues después de hacer la copia del juego, esa máquina virtual, que es como una simulación de un ordenador, tiene conexión a internet. Una vez descargado el juego, le corté la conexión a internet, con lo cual esa versión del juego no se actualiza. Al no actualizarse, no recibo el parche, puedo acabar tranquilamente la serie. Me lo tenía que haber pensado antes para acabar, por ejemplo, la de Alemania, ¿no? Bueno, por el resto, la voz la tengo medio de recuperar, aún me queda... ¡Oh! Ahí apareció, espera, para, quieto, parado. Esto... no, ¿dónde? Tú... un momento. Colapso, esto, el sol, aquí. Vale, queda atrás a la izquierda. Bueno, pues a ver. Si me inclino hacia aquí, teoría, le bajo la velocidad. No debería darme ningún problema. Este que es más rápido, bueno, se le puedo bajar aquí la velocidad. Espero que los cañones del Bismarck funcionen, que son más de un calibre más pequeño. A ver a qué nos enfrentamos. ¡Hostia con los chinos! ¡Hostia los chinos! Esto es grande, ¿eh? Es largo. Es largo. Tiene un montón de cañones. ¿A cuánto estoy? Joder, pero es que es muy grande, ¿no? Ah, no le doy. Ah, lástima. A ver, de aquí. De aquí a aquí está 34. Con esto llego a 24. Ala, leches para mí. Falconete no. El otro sí, el otro llega de sobra. Al menos este, que tiene más cañones, disparará más, ya que, bueno, son 39 kilómetros de alcance. Este también, son todos el mismo calibre. Pues nada, dispara. Dispara, a ver, bajamos la velocidad. Bajado esto... a ver... sí, creo que sí. Los torpedos llegan a... mierda, 17. ¿Y qué hago yo con 17? Pues nada, el falconete corre 29. Va 29. Ole, 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 ole. Guay. Ahí, dispárale fuerte. Si la aciertas, me da igual. A ver. Aún arrastro un poco lo de la voz. Y no me cayó en el bajo del agua. Pues... ¡wow! Mira todo lo que viene. Esto da para foto, ¿eh? Mira. Fuegos artificiales. Qué bonito, ¿eh? Los otros tienen que decir, uy, mira todo. Foto. Pero le hemos dado. Bueno, le ha dado. Yo no le he dado, le ha dado el otro, ¿no? Pero si no le has hecho nada, cacho cabrón. Tanto disparo, para nada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacerlo? Esto...
Creo que hasta que no llegue al alcance del falconete. Mira, uno lo ha atravesado. Dos. Hasta que no llegue al alcance del falconete, que es el que tiene más calibre, digamos, para poderle atravesar el blindaje, me voy a comer los mocos. ¿Y este qué? ¿No llega todavía? Y el otro sí, el otro se está hinchando a disparar. Dispara como si no hubiera un mañana. Mira, ahí llegan, llegan, llegan. Llegan, pero no atraviesan. Tío, pero... ¿Dónde cojones apunta? Uno, da uno. Hola, hola, que me dispara él ahora. Para. ¿Dónde dispara? ¿A la luna? Se le gira el otro cañón. Mira, llegamos al alcance del falconete. A ver. El Bismarck, no. ¿A quién me ha disparado? A ver, con este guiamos por acá. Quiero saber si le puedo dar. A ver, de aquí. Mierda. Bueno, de aquí, aquí. Vale, ya he llegado. Pero si bloquea el blindaje, bloquea casi la mayoría. ¿De qué puñetas me sirve? ¿Falconete qué? ¿Tú has disparado? Sí. Este se está hinchando a disparar como si no hubiera un mañana. Pero daño, lo que es daño, el daño me lo como. Me lo como, ¿sabes? En plan de. Sí, es un sí, pero no. Mira, ¿no? Le llega todo. Eso lo ha atravesado, por hablar. Y esos. El otro se ha quedado cortísimo, ¿eh? O sea. No. Que no, que no. El falconete tiene la puntería. El culo. Bueno, este como me enganche. Y hasta que no sepa. O sea, hasta que no lo identifique. No puedo saber. 21%. No puedo. Pero le he provocado una inundación. Pues eso. Hasta que no lo identifique, no puedo saber. ¿Qué calibre tiene? Hostia, falconeta, has disparado. Le das, le das, le das, le das. Dime que le das. No, no. Falla. Vamos si falla. ¿Dónde co...? En fin. Yo... Para esto les pago. Oye. El Bismarck Zwei se está portando. No es que le haga mucho daño. Bueno, sí, mira, uno de 23 le ha hecho 5.000 pico. Es que este daño secundario no sale reflejado, entonces... A ver, falconete. ¿Me intenta acertarle? Confío en ti. A ver, volvemos. Me da un puto miedo como me acierte. 29%. Es que como me acierte, me revienta. Mira, hay algún tiro que llega y hace daño. Pero luego hay otro que dices tú. Bueno, es un... Va, de va, de va. Es como, en serio, o sea, tío, dale. Un poco más se lleva los toros. Me han pegado, me cago en la leche. Hostia, menos mal que no me han reventado ningún cañón. Si no me hundo, me ha dado una solo. Ya verás que pierdo, me hunde. Falconete. Tío, que lleva cero de daño. Me cago en tu padre.
Mira, me da igual quedarme sordo. Acierta. No peta, ¿no? No. Como está allí en llama, me voy a cagar. A ver. ¿En serio? O sea, ¿para esto le pega? Y no, tío, se queda corto. A ver, ¿le puedes tirar un torpedo? Espera. Cañones. Es que si le digo un torpedo y fallo, que no, espera. Un momento. Normal. Dispara. Tírale. Dale. ¡Tira el torpedo! Tío. Tira el torpedo. Que está ese un poco torcido. No sé. A ver. Uy, le hemos hecho 4.000 de daño. Y 9.000. Tío, el falconete. Ni que lo tenga delante, enfrente, le da. A ver. ¿Quieres acertar? Pero, mira, va hundido por la parte de atrás. A ver. Esta hora que vas más rápido, vamos girando. Dispara los torpedos, tío. Porque no dispara. Sí, mira, 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 mira. Ahí, 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 ahí. Bueno. Algo más. A ver, ¿y le hemos jodido la dirección? Creo que sí. A ver. Un momento. Vamos a pivotar aquí. Dejarlo lo más. Uy, pero si me estoy torciendo. Bueno, estamos en un ángulo aquí un poquillo chungo. Un momento. Vale. Mira, mira, mira todo lo que viene. Ah, bueno, calla, que él me ha disparado también. Pensaba que eran todos del mismo. ¡Uy, qué me da! Yo le he dado también, pero él me ha pegado dos hostias. Ah, pero no mucho. Bueno, a ver, dale. ¡Dale! Hostia, es que lo único que sé es que tiene fuego, inundación y le he jodido la dirección, pero nada más. A ver, falconete. Pega el giro. Anda. Para acá. Sí, no. A ver. Este no hay manera de que disparen los torpedos, ¿eh? No, mucho disparo, poco torpedo. ¿Qué? ¿Lo investigo ya? O sea, ¿lo identifico ya? Yo estoy esperando, teniendo en cuenta que el falconete tiene más calibre para que realmente le haga daño, pero no. No parece ser así. Vale. Uy, me ha dado. Darle. Dale fuerte. ¡Yay! Tío, que se te escapa. Dale. Mira, otra vez con los torpedos. Dispara ya. Aunque quizás me doy al falconete, ¿no? Pero. Bueno, pero a ver. Tumbarlo. Que esto no tiene que costar tanto. 93. Hostia, no llega la tormenta ahora, ¿no? No, es niebla. ¿Dónde está? Ah. A ver. Hagamos que lo tengo detrás. Nada más falta que disparen los torpedos y me hunda yo solo. Con lo cenizo que soy capaz. Ah, mira, ahora. Hostia.
44, o sea, son cañones de 38. Vale, este no llega tanto, este no llega tampoco. No tiene torpedos, por eso. Hostia, ¿y esas torretas? Qué chulas estas torretas. 8,6. ¿Dónde están colocadas? No las veo. ¿Dónde? Ah, ahí adelante. Ah, son estas torretas de aquí. ¿Cómo mola? Están chulas. Es como un montante con una doble ametralladora en cada lado. Bueno, a ver. Calibre pequeño, que no le va a hacer mucho. Ojalá que sí. ¿Me ha disparado una vez? Ah, no. Que ahora viene el grande. A ver. ¿He disparado? ¿Disparas? Vale, he disparado. ¡Hostia! Madre mía. Ahí, 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 ahí. Dale. Como me dé a mí con eso, me hundo, ¿eh? Qué miedo. A ver, dale, dale. No es el daño que esperaba, pero. ¿Veo algún número arriba? No, no, no. Ha fallado todo. Darle otra vez. Venga en la boca. Darle. Que se sale. Se sale de rango. Pero, a ver. ¿Qué se sale? Tío. Pero que no se hunde el bicho este. ¿Va? Húndete. Y está aquí nada más que recibiendo golpes. Y no hay manera de que se hunda. Sube el daño, le sube el daño. Sube el daño, le sube, pero no consigo lanzarle nada que le penetre. A ver. Ya verás que me hunde. Me vas a hundir. Bueno, al menos le baja la estructura. No la flotación, pero la estructura sí. Pero qué blindaje tiene esto. Tiene 13.000 de daño. A ver. Qué miedo. Me da, me da, me da, me da, me da, me da. No, no me das, no me das. No, ha fallado. Fallado, fallado. Ha fallado. Vamos, dispara. Dale con todo. Darle, darle, darle. Pero darle bien. Va, tú puedes, dispara. Venga, un poquillo más. Uy, qué cabrón, pero ¿por qué no disparan? Oye, que se han parado los míos. ¿Por qué no disparas? Dispara. Vale, venga. Es que está puntísimo, ¿eh? Y no se hunde. Ahora sí, bueno, no mucho, pero sí. Le hemos dado la torre principal. Yo creo que ya no tiene vigía. Vale. El calibre pequeño. Le resbala. Venga, dale, dispárale. No. Dale, dale. Dale, dale. Bien. Hostia, pues ha muerto por pérdida. Ay, verdad. Para, que esto era una batalla de transportes. Uy, ¿qué me da? No, no, no. Me ha peinado. Me ha peinado. Me ha acojonado. Vale. Venga. Hostia, pues.
Se han quedado con los cañones para virulé, unos para arriba y otros para abajo. A ver, ¿dónde pueden estar los transportes? A ver, ¿dónde? Para acá. ¿Dónde pueden estar? Vamos a ver. A ver, si los separo, uno para cada lado. Sí, los voy a ir separando un poco. Marca el norte este. Bueno, pero como tengo dos, divido un poco las fuerzas. A ver qué tal. Vale. Ok. Voy avanzando. ¿Dónde pueden estar los transportes? ¿Eh? ¿Ya? Joder. Vale, vaya leche la ha dado. Ah, me quedan delante. Vale. Por 10. Para acá, mierda. Ok, vale. Bueno, yo creo que con un castañazo de estos se hunde. Se hundió. Eran 5. A ver. Ah, mira, 3. 3, 3. A ver, le damos, pues no. Este se hunde, sí. Falla motor, timón, tiene fuego, se inunda. Si no se hundía, ya se hunde. Vale, quedan estos dos. A ver, le damos al segundo, primero, segundo. No tienen. Qué hostia lo han dado. No tiene ninguna. Ah, no, tiene una torreta allí. Para defenderse. No le creo que le vaya a hacer mucha falta. No le va a servir de. Joder. Vale. Pues nada. A ver, ¿quién ha hecho más bajas? Más daño. Subimos. Uah. 30.000 de daño diferente. Vale. Esto. Vamos al mapa mundi. Ok. Esta foto no sé cómo corresponde con la miniatura o con el texto. Daño difícil, tribulación salvada. Vale, en política, ¿con quién tendríamos que ir? A ver. Es que, ¿cuántos les quedan a ellos? No puedo pedir la paz. Quedan 3 barcos. Paso el turno. Ok, a ver. Sion, Austria-Hungría. No. Sí. Mar 5 en armas de 16 pulgadas y 40 centímetros. Ok, vale. Daños por minas, pérdidas de transporte, buques de guerra. Ok, sí, más dinero. O una ofensiva mayor. También me sirve. No, vale. Otro convoy. ¿Otro? Hostia, ¿en serio? Nautilus Falconete. ¿Este el Falconete se ha vuelto a recuperar ya? Vale, llevamos al Nautilus. Pero, a ver. Momento. Falconete. ¿Este? No, le quedan 2 meses. Este sí, pero el otro no. Hostia, pues habría podido poner el otro, ¿no? Y el San Luigi no entra. No sé cuál tiene que ser el arma grande siguiente. A ver, vamos a pasar. Hacemos la lucha primero. Ok, pues Rosia era un crucero acorazado de la Armada Imperial Rusa. Y bueno, aquí está.
un piratilla. Nos vamos, dos cruceros. A ver, dos cruceros de batalla contra el acorazado. Yo creo que sí que le doy. Esto. ¿Cómo vamos? A ver, falconete. Ah, calla, que están ahí. ¿Buf? ¿Ya están aquí? Pero si estamos a nada. Hostia, vaya bicho, ¿no? O sea, ¿cuál? Ah, no, este es el bicho. Es como el de antes. Tío, pero estamos pegados. A ver, todavía no a gusto. ¿Tú tienes un montón de torpedos? Sí. ¿No llegas muy lejos? No, pero espero que hagas algo. Tengo mucha fe puesta en ti. Giuseppe, tú no me la líes. Tú no la líes. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo la hago? ¿Foto? ¿Me da para foto? Ah, sí, ¿no? Vale. Ok. Pues nada, a ver. ¿Cómo andamos aquí? Bajo la velocidad. Creo que más que bajando alguna cosa o subiendo alguna cosa, debería decir aumentar, ¿no? Se entendería mejor el concepto. Pero bueno. Mi boca y mi cabeza a veces no se entienden. No se complementan. A ver, esto ha disparado. Yo disparo, le doy y hago algo. Ah, veo los transportes también. Tío, pero ¿por qué te juntas? Mira, tú este va bien. El otro no sé por qué. A ver, si con este le pillo por detrás. Voy por detrás para lanzarle los torpedos ya sin que se acerque más hacia mí. No sé si sería lo bueno o no, ¿no? Pero bueno, por probar. Ahí ya se están chocando. A ver, con este creo que llego bien. Tú, para allá. Muy bien. Es que debería llegar bien, porque no disparan. Ahora. A ver, le damos. No sé yo si le voy a dar. Le doy. No, no, no. Sí, pero no. O sea, podría haber estado mejor. Este, a ver. Vamos por acá. Mira cómo van los disparos. Ah, mira, este también dispara. Este me gusta las torretas, la disposición que tiene. Oh, hostia, ese le ha hecho daño, ¿eh? La lástima es que no los tengo identificado, entonces no puedo saber realmente dónde le han ido. A ver, los torpedos. A ver, un poquito más. Es que me van a dar las secundarias. Míralo. Antes hablo, antes me da. A ver. Cuidado, cuidado.
Vale. Uy. Vale, no. Falla todo. ¿Torpedo? ¿Quién ha disparado un torpedo? No me jodas que esto tiene torpedos. No, tienen cañones. ¿Quién ha disparado el torpedo? Hostia, ha disparado un montón. Eso es el crucero este, ¿no? Uno de ellos es el crucero pesado, ligero, no sé. A ver, dispara, dale. Ok. A ver. Disparas. ¿A dónde disparo? ¿Me disparas a mí? Pues si estás, estás hecho polvo. Uy, ¿qué me da? Vamos a virar. Tío, pero si no le estáis haciendo nada, darle que es que lo tenéis delante. He escuchado un torpedo. Tú me has disparado torpedos. A ver, pues giro. Oh, ole, ole. Se ha hundido el otro. Al menos no tengo que perseguirlo. El calibre pequeño a estas alturas del juego hace nada y menos. A ver, le damos. Y a tomar por saco con todo y no le da. Me da, gira. No, no, sí. Espérate, me da. No, no me da. ¡Oh! Hijo de su padre. 11.000. Me ha reventado. Tío. Una foto. Hostia. Otaviano, te recordaremos. Giuseppe, véngalo. Dale, a la yugular. A la caldera. No tiene yugular, dale a la caldera. Tírale todos los torpedos, acércate. Lo que puedas y torpedos. A ver. Hostia, pero qué leñazo le ha pegado. ¿Para qué quiere dos? Y con uno ya lo he dejado tieso. Hostia la leche. Darle. Tío, pero qué asco, ¿dónde apuntáis? A ver, me voy a separar. Vale. No es mucho el daño. ¿Me das? Sufro, ¿eh? Sudo, la gota gorda. O lo siguiente. A ver, vosotros que separaos. No os podéis poner. Tenéis que estar juntos aquí a recibir los golpes juntos. Va. Darle. Hundirlo. No puede ser que le queda. Le queda nada. Tío, pero a ver. ¿Se hunde? ¿Aporte?
Ah, que están ahí. Buah, ¿desde dónde le he dado? No sé quién le ha dado, da igual. Mira, envía al destructor para allá. ¿Qué? ¿Pegará el giro? Bueno, pues nada. El destructor lo dejo contra los transportes. Si no me dan. Y aquí se separan un montón, pero ni uno ni otro consiguen darle al acorazado bien. Se está acercando. ¡Que me da, que me da! Tía, pero que no se muere. Vamos. Muérete ya. Vamos a ver. ¿Te vas a morir? Al menos no me ha dado. Cada vez que dispara, sufre. Nada, que no hay manera. Pero ¿cuánto blindaje tiene esto? No puede ser. A ver, te hundes. Sí, ¿no? Ya sí. Si estás medio ladeado, tú ya no puedes disparar. Disparar, nada. Te hundes. Una foto. ¿Por qué le han disparado? ¿Qué me da? A ver, ¿me das? Me ha peinado. Se ha hundido. Uf, madre, qué suerte. Qué suerte ha tenido. Qué suerte he tenido. Perdón. Transportes. A ver, todos para acá. Hundimos los transportes que queden. ¿Le cojo? No, no sé. Uno menos, dos menos. Casi. Ah, oh, hostia. Sí. Queda uno. Vamos, darle. Húndelo. Una hostia. No, tío. ¿Y esos disparos? ¿Le daban? Sí. Bueno, pues buen daño. Lástima por el Octaviano. ¿Quién ha hecho más daño? ¿What? A ver, Nautilus ha hecho 33. 32.504. El otro 32.09. Ah, pues... Calla, que no ha sido el Josep. ¿Cómo ha hecho tanto daño? ¿Torpedo? No veas. Que, o sea, ha hecho más daño que el falconete. Pero es que no soy un torpedo. Bueno, a ver. Los destructores de la Armada Imperial Japonesa. Hemos perdido al Octaviano. Lástima. Recuperamos 10 de tripulación. Y no sé, a ver, pasemos turno. Sí, ok. Seguimos en guerra. Más tensiones. Esto. No, no quiero aliados para lo que nos queda. Nada. Pérdidas de transporte, relaciones no afectadas. Pasando. Descubrimiento del petróleo también. Pérdidas de operaciones... No, esto me da igual. A ver, ¿me van a conquistar o no estos? 32% y... No lo veo. 29.
Le puedo pedir la paz. Investigación, armas grandes otra vez. Finanzas, vamos bien. Mira, voy a subir el astillero. Me sobra ahora mismo, me sobra el dinero. Le doy. ¿Qué más queda? No sé qué queda. A ver, en flotas. Miro. Estamos construyendo. Acorazados, que es lo, bueno, lo que nos da ahora la economía. Sale el flora. Ahora también. Bueno. Mira, con el pasar de turno hemos tenido una revolución. Pero ha sido una revolución de. Uy, Japón. Ya verás que la liamos contra Japón otra vez. No, acepto. Acepto la paz. Tío, que acepto la paz. Pérdidas de transporte. Me piden más barcos. Nos provocan. Mejoramos relaciones con Francia. Bien. Descubrimiento de petróleo. Un fracaso. No sé. Que querían conquistar. Sulawesi. A saber. ¿Pero qué ha pasado aquí? Uy, Gales se le ha revelado. ¿Qué sea eso? No sé. Entiendo que sí. Bueno, a ver. ¿Qué nos queda? Investigaciones, va subiendo esto. Esto de las armas grandes ahora es cada 3 turnos algo nuevo. Los telémetros. Perdón. Tecnología de radar tardía. Calidad de armadura. Estamos en abril del 62. Nos quedan 2 años y medio. Si llega. Perdemos algo de dinero. A ver, ¿qué hacemos? Todo. Ok. A ver, había pasado el turno. Chimenea, chimeneas, avanzado. Barcos dañados por minas enemigas. Pérdidas de transporte. Nada que nos afecte. Defensa resistente. Descubrimiento del petróleo. Pérdidas de ejército. Uy, una batalla. Una batalla. ¿Con quién? Uf, China me sigue zurrando. Vale. Hostia, otra vez. Bueno, ahora otra vez el San Luigi y el Falconete contra Corea y China. Vale, pues bueno, es lo que hay. 48. Hostia, le voy a pedir la paz. Es que no tengo nada más por aquí. Ok. Pues nada, la colisión pequeña. Ok, más consejos del juego. 2 cruces de batalla contra acorazado y crucero ligero. Espero poder hacer algo. No sé dónde está. A saber. Creo que voy bien. Lo vemos en el este. ¿Para dónde me queda el sol? Esto, a ver. Esto por aquí. Tú tienes torpedos, ¿verdad? Sí. Pues apagados. Me fío menos de los torpedos. Lo pongo a tope. Los separo. No. Todavía no. Sí. A ver. A ver, un momento. Esto, separar. Lo adelanto por aquí por la izquierda. No sé si. ¿Por qué corre más el otro? Ah, porque este pesa más. ¡Uah! Me han disparado. Esto. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¡Uf! ¡Calla! Pero si es coreano. ¡Es coreano! Suerte que los países secundarios no atacan, si no. Me daría miedo México, Portugal. Vale.
A ver. Ay, no he mirado la distancia, pero bueno, si disparo, llego. Vamos a girar para acá. Aquí no me da tanto el sol. Le bajo la velocidad aquí. Llegan a 36. Bien. Queda bien colocado ahora. Vale, enemigo en este. ¿Dónde está? Tío, ¿cómo puede desaparecer así? Me lo marca ahí al radar, ¿no? Pero. Vale, disparas, dispara. Sanluigi. Delante tiene que tener el otro pequeño. 24. Entonces el otro dispara, ¿verdad? El falconete, sí. Uf, qué puntería tiene, ¿eh? Ni telémetros, ni nada. A ver. Pero disparar al acertar. Por favor, ¿eh? Que está acerta. Lo he dicho, no aciertan ni queriendo. Uf, un montón de disparos. A ver, me das, no me das, no me das. Uf, ese sí que me ha dado. Hostia, me ha hecho daño, ¿eh? Me ha hecho polvísimo. Me ha hecho polvo. Buah. 2000. Casi 3000 de daño. ¡No! ¡No, no me jodas! ¡No! Que se me va la mierda el barco. Espérate, una foto. Carátula. Vale. Pero tío. O sea, yo media hora disparando y no te doy. Tú disparas una y me revienta. Buah, a la mierda. Se hunde el barco. Oh. Dios. Ya se puede poner las pilas el otro, ¿eh? Hostia. Hostia. Ah, para, se ha parado. Se ha parado, se ha contenido. ¿Qué hago? ¿Le sigo? ¿No le sigo? Ataco, sigo. Joder, es que he perdido el arma principal. Y claro, me quedan dos torretas atrás, pero no tienen munición. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? A ver, momento. Sí. Es que, joder, vaya, vaya el leñazo, ¿eh? No sé ni cómo sigo vivo. Esto llega a 17, estamos a 16,4. Vale, si me mantengo por aquí, al menos lo secundario disparará. Que me muero. Si continúan por aquí, hombre, le estamos dando, ¿no? Pero. ¡Oh, que me dispara otra vez! ¡Oh, que me da! ¡Ah! No, no, ¿eh? Vamos, los huevos de corbata. Disparas ahí los secundarios. Guay. Vale. Teoría. Teoría no me da. Le puedo dar con el.
con el San Luigi, pegarle al otro, al pequeñito. Le sigo a este, al falconete. Y no sé, que le pegue con los secundarios, a ver qué hace. El falconete es el que se tiene que poner la bota. Dale, dale fuerte. Vamos, dispara. Dale fuerte. Dispara con algo. Gitano, lo he tenido que haber puesto. A ver. ¿Disparas? Ahí, con ese ímpetu. Es que... A ver. ¿Le da? ¿Lo logrará hacer algo? ¿A dónde ha disparado? Y... Tío, pero se lo falló todo. Ya verás que me revienta. Que me da, no quiero mirar. 56%. 57. Le cambio un poco el rumbo. Este ya no sé si dispara o no. Creo que sí. Secundario solo. ¿Dispara secundario? Dale ese. Tío, calmado, se ha vuelto todo. ¿Qué? Disparamos. Pero tío, va. A ver, ese está 54. Es que no sé qué tiene. Creo que es un crucero ligero. Porque son los que pueden tirar pantalla de humo, ¿no? Pero... Llegar, llego. Ah, vale. Ahí disparado. Tú disparas a ese. Pero dispara. Vale. Tío, al falconete le cuesta, ¿eh? El perezoso le vamos a llamar. ¿Eh? ¿100? ¿Solo 100? A ver, dispárame los torpedos al menos. Que podamos hacer algo. Si es que mucho disparo, pero poca leche, ¿eh? No has hecho nada. A ver, dispara. Dale bien. Y el San Luis, hostia, se me ha quedado tan atrás. Que te van a pillar. Ya verás que me da. Uy. Me hunde, me hunde, me hunde, me hunde. Aún no han caído cerca. Vamos, no dispares, torpedo. Que le vas a dar al otro. Vámonos. O bueno, espérate. Si lo giro, lo puedo enviar contra el crucero ligero. Y este ya que se haga un 1-1. Ah, Julián. Mira, pues ya lo. El Julián. ¿Dónde está el Julián? Hostia, cañones de 47. ¿Cañones de 47? Pues normal, que me ha reventado. Marcos, bro.
Vaya tela. Bueno, a ver qué consigo hacerle. ¿Disparas? Sí. Dispara y... Qué negra que veo la batalla, ¿eh? Buah. Falconete se muere. Ha fallado. Ah, pero le he dado delante. A ver. No, le han pegado unos cuantos ahora. Uy, se hunde, ¿eh? Nah. ¡Buah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Un destello! Foto, foto, foto. La batalla de los destellos. Ya está. ¡Hola! ¡Buah! Pero se ha hundido. ¡Buah! Pues qué suerte. Vamos. A ver. Espérate. Falconete para aquí. Vamos a hundir al otro, el crucero. Lo envío para acá. A ver. Amigo. ¿Y tú? Ah, entiendo. Lo hundimos, ¿dónde sale el ligero? Espera. A ver, le doy, no le doy. Toma, mira que te hundes al lado del otro. A ver, ¿qué va el otro crucero contra ti? Al menos espero que la secundaria le hagan daño, ¿no? Pero... ¡Uy, qué fallado! Mira un poco. Un torpedo. Un torpedo, espera. Oh, guay. Pues nada, ya está, hundido. Míralos, aquí, los dos juntitos. Bueno. Tela, a ver, estadísticas. El daño. Tío, no veas, ¿eh? Bueno, mapa mundi, Falconete, San Luigi, recuperamos tripulación del San Luigi. Y creo que no queda nada más. A ver, ¿puedo pedir la paz? Tratado de paz, sí. Ok, a ver si me lo da. Es que voy a perder Corea. Y es el que tiene el puerto más grande ahora mismo por esta zona. Sí, ¿no? 1.261.000. Están todos aquí metidos. Sí, vale. Vale. Ok. Paz firmada entre China. ¿Puedo reclamar algo? Timor. Reclamo Timor. Si me lo dan, bien. Si no, pues también. No quiero nada de ellos. Solamente tenían acorazados esta gente. Vale, reclamo, no me dan nada. Pasamos, tensiones, República China, Mark 4 en armas de 17, 43 centímetros, pérdidas de transporte. A ver, ¿qué tal? No le queda casi nada, ¿eh? Bueno, a Japón, Italia, vamos bien. Mejoremos relaciones con Estados Unidos. Investigaciones.
Cuando acaben los telémetros y el blindaje, creo que pasamos turno. Vale, más tensiones. Creo que cogeré y haré un barco. Vale, acabo de ganarle. Más telémetros. No sé qué me queda. Pérdidas de transporte, nada. Mejoramos relaciones con Estados Unidos. Investigación. Bueno, puedo dejar las armas grandes. No sé qué vendrá ahora, pero supongo que será bien 17, 18, 19, 20, ¿no? Tiene que hacer esa correlación. Creo que si el astillero va bien, se va subiendo. Y bueno, pasemos. ¿Que me falta algo? No, mejorar relaciones con Francia. Vale. Pasando tensión, vale. Situación interna mejorada. Guay, comunicaciones navales. Pérdidas de transporte. Relaciones afectadas. Este tampoco. Rusia nos pincha. Seguimos. Armas grandes. Todavía no se sabe qué viene. Dependiendo de lo que venga, haré una cosa u otra. Mejoramos con Estados Unidos. Paso. Bien, más tensiones. Japón, otra vez. ¿Y Japón? Hostia, ya verás tú que la liamos. Inglaterra contra Alemania. Vale. Pues nada, pasando. Más barcos, sí. Mejoramos relaciones. Y bueno, en investigación, a ver, ¿qué viene ahora? Mark 4 en armas de 18. Vale, está haciendo todo Mark 4 ahora. Supongo que luego hará Mark 5. Esto. Un refuerzo de casco. Calidad de la armadura es. Armadura moderna. Falta un poco. Le pongo un turno. Y creo que con esto, pues nada. Voy a dejar esto por aquí. A ver, paso el turno. Miraremos a ver qué podemos hacer. Haremos un barco. A ver si le da tiempo a que pueda salir. La política, pues bueno, estamos mucho mejor que antes. Nos ha subido mucho el Producto Interior Bruto. Seguimos teniendo crecimiento. Parece que ha sido llegar a los 200.000 millones, que se ha disparado. China. Bueno, hemos superado a Austria-Hungría. Hacía mucho que no le superábamos. Bueno, no nos acercábamos y mira, acabamos de superar ahora, ¿no? Aún teniendo más barcos que ellos. Y, bueno, más del doble de territorios. Contra las grandes potencias no podemos hacer nada, pero bueno, ahí estamos ahí. ¿Qué puede faltar? Nada, creo que paso, lo dejo por aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.